días. Nos encontramos en Toledo y nada más y nada menos que con Sandra Sánchez, número uno del ranking mundial. Hola, buenos días, Sandra. Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Pues ahora contenta porque acabo de pasar a la final y bueno, y con ganas de hacerla. ¿Y cómo lo ves, la final? Bueno, me toca con otra española, con Raquel Roy, así que bueno, pues aquí espero que el público nos anime y va a ser bonito, va a ser una final. He visto que la semifinal han sido, me parece, 3-2, ¿no? Sí, Hong Kong es siempre un rival difícil, Grace es una de las top también a nivel mundial, entonces la liguilla era complicada, pero bueno, hemos salido bien. Para terminar, te voy a dejar que tienes que centrarte en tu final. ¿Te queda mucho por trabajar o vacaciones? ¿Cuándo? Ay, vacaciones. No, ahora en julio tenemos los World Games. A finales de julio, 25-26. Así que no hay descanso. Un día o dos ahora un poco de descanso y otra vez a ponerse las pilas para llegar a los World Games a tope. Pues nada, Sandra, muchísimas gracias y a ver si te metes que ganas la final y puedo hablar otro poquito contigo. Muchísimas gracias, un beso. Hola, buenos días. Nos encontramos con Raquel Roy, de la representante de la Federación Española de Karate, en la cual te vas a hacer la final con Sandra Sánchez. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues que estoy súper contenta de lo que he conseguido. Tenía unos enfrentamientos bastante duros al ser yo una de las pequeñas y además he tenido que hacer 5 katas antes de meterme en la final, con lo cual estoy súper contenta de lo que he hecho. Y te pregunto, ¿la semifinal cómo ha ido? ¿Con quién has hecho? He hecho con una chica de Hong Kong que trabaja muy parecido a las japonesas, entonces tenía su dificultad, pero yo confiaba en que tenía y quería pasar a la final y he ido por todas y ha ido bien, 5-0. Entiendo que sabes que tienes una proyección estupenda, porque eres muy jovencita, no te quiero preguntar la edad, si me la quieres decir tú. Tengo 18. 18 años y estás metida en una final de la Liga Mundial de Karate. Sí, la verdad es que cuando luego lo pienso, creo que tengo que estar contenta porque además en la Premier League pasada también conseguí meterme en la final, entonces es como un sueño. De repente consigo meterme en una final, luego en otra y cómo no va a estar contenta. Mucho. Y el trabajo, trabajar mucho, mucha constancia, ¿verdad? Sí, mucha constancia, creer en ti, confiar y eso es tirar para adelante. Muy bien, pues estoy seguro de que lo vas a hacer muy bien en la final. Que gane la mejor entre Sandra y tú, ¿eh? Y bueno, después hablaremos. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Final, Kata Cimel Aka. Sandra Sánchez Jaime from Spain. Versus Raquel Roy from Spain. Ignacio San Cucay.
acompañado por don Antonio Moreno Marqueño, presidente de la Real Federación Española de Karate. Third place, Alexandra Fracci, from France. And Grace Laumotion, from Hong Kong. Second place, a silver medal, Raquel Roy from Spain. A third place, gold medal and champion, Sandra Sanchez Jaime from Spain. Ready? Hey!
place and bronze medal, José Manuel Carbonell from Spain and Francesc del Valle Catalán from Spain. Second place on silver medal, Mr. Chris Chen Ma from Hong Kong, China. And third place and gold medal champion, Mr. Damian Hugo Quintero Capdevila from Spain.